Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para todos. En esta ocasión vamos a continuar y a finalizar con fotos y vamos a meternos de lleno en una de las partes que más nos cuesta a todos y me incluyo. Porque hay veces que te puedes volver absolutamente loco intentando descifrar cómo funciona todo el tema de la nube, las copias, las fotos, el iPhone, el Mac y saber dónde está cada cosa y cómo tener todo en su lugar y no arriesgarnos a perder ninguna información valiosa. Vamos a empezar paso a paso para intentarlo hacer lo más sencillo posible. Voy a entrar en las preferencias del sistema este Mac para que veas cómo está configurado este Mac en concreto. Vamos a entrar en iCloud y dentro de iCloud vamos a ir a la opción de fotos, donde pone fotos, vamos a hacer clic en opciones. Quiero que veas que en este Mac está activada la fototeca de iCloud y está activada las fotos compartidas en iCloud, pero no está activada mis fotos en streaming. Luego te voy a explicar por qué y cómo lo tengo yo en mi cuenta personal, porque esto es una cuenta de, de test, de prueba, para, para enseñar cuando grabo estos vídeos. Entonces... Que esté activada la fototeca de iCloud quiere decir que automáticamente todo lo que yo introduzca en el programa de fotos en este Mac va a subir a la nube. Siempre y cuando haya conexión de internet, las fotografías que en los otros tutoriales, por ejemplo, en los otros vídeos hemos estado metiendo dentro del programa, están ahora mismo guardadas en la nube. Desde la nube, se van además a propagar, es decir, se van a enviar a todos aquellos dispositivos que estén conectados con la misma cuenta. Es decir, si esta cuenta mía es pepacobos@macpardos.es y luego yo tengo un teléfono que tiene la misma cuenta pepacobos@macpardos.es, todas las fotografías del Mac van a estar en el teléfono, todas las fotografías del teléfono van a estar en el Mac y todas las fotografías de ambos dispositivos van a estar también en la nube. Te recuerdo que esto que estás viendo es solo una parte del episodio completo. Los usuarios premium tienen acceso a todo el contenido de todos los episodios. Puedes probar gratis durante dos días sin ningún compromiso y conseguir acceso a todos los capítulos de Mac para todos. Solamente tienes que entrar en macparatodos.es barra prueba. Recuerda, macparatodos.es barra prueba.